en una sola ciudad. Los Canadá es el segundo país más grande del mundo. Se encuentra entre los cinco primeros lugares mundiales con mejor calidad de vida. Una nación de 151 años, cuyo principal crecimiento se debe a la inmigración, la cual, lejos de verse como una desventaja, es vista como un elemento que fortalece a este país multicultural y lo coloca a nivel mundial como ejemplo de inclusión y tolerancia. Aquí conviven más de 200 grupos étnicos respaldados por un marco legal que respeta las diferencias religiosas y culturales, siempre que no afecten las garantías individuales de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. En Toronto, la ciudad más multicultural y poblada de Canadá, la mitad de sus casi 3 millones de habitantes, nació fuera del país. El Censo Nacional de 2016 indica que de los 36 millones y medio de habitantes que tiene Canadá, 22% son inmigrantes, el nivel más alto en 85 años. Las principales comunidades después de la anglosajona son las de Asia del Sur con 13%, la de China con 11%, la negra con 9%, la filipina con 6% y la latinoamericana con 3%. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés, pero en sus calles se escucha mandarín, italiano, español, tagalo, griego, portugués, ruso, árabe o persa. La calle de Bloor, en el centro de Toronto, es una de las más grandes de la ciudad, que la divide en norte y sur. Debajo de la misma vía, corre el principal metro de Toronto con 29 estaciones. Este corredor comercial de 25 kilómetros es una clara muestra de la multiculturalidad que permea al país. A lo largo de esta icónica calle, que corre entre el este y el oeste, se encuentran los barrios griego, coreano, portugués, ruso y de otras nacionalidades. Una de las intersecciones, la calle de Dufferin, ha sido apodada Dufferin, en alusión al DF, como se llamaba la capital mexicana, por la presencia de restaurantes y residentes mexicanos. En los tres niveles de gobierno, también está presente la multiculturalidad de la inmigración canadiense. En el Consejo Municipal de Toronto, uno de los 44 miembros es el ecuatoriano César Palacio. La chilena Luz Bascuñán fue la primera mujer hispana electa en un cargo político en Canadá. Llegó en 1977 como resultado de la dictadura de Augusto Pinochet. Soy la primera mujer electa chilena en todo el país. En educación para favorecer a los estudiantes inmigrantes y a sus familias. Entonces, el rol de concejal para mí fue una herramienta
educacional y política, porque realmente se producen cambios políticos cuando la población crece más, participa más y tiene mejores oportunidades. Y eso creo que es muy importante. A nivel provincial, una de las diputadas de Ontario es Cristina Martins, originaria de Portugal. Assembly of Ontario are a true testament to the values that we as Canadians have. I, as an immigrant myself, being from Portugal, I'm very grateful that Canada, that Ontario has given me the opportunities to celebrate my past, where I came from, and that I'm able to pass that on to my children. Celebrate being Canadian, but also celebrating where we came from. La diputada Cristina Martins, del gobernante Partido Liberal, fue quien propuso en el Parlamento de Ontario que octubre sea reconocido como Mes de la Herencia Hispana, lo cual fue aprobado por unanimidad y se celebra desde 2015. En el Parlamento Federal de Ottawa, existen dos diputados con raíces hispanas, Pablo Rodríguez, inmigrante argentino, y Judith Zerowitz, hija de madre mexicana. Ambos están impulsando la propuesta de que el mes hispano y latino se celebre a nivel federal. En el Senado canadiense, la diputada de origen peruano, Rosa Gálvez, también está impulsando una propuesta similar. Our Prime Minister always says that diversity makes us stronger as a country. You know, I used to joke with my mom that she was probably one of the first Mexicans to actually come to Canada in 1969, because most Mexicans came a little later in the 70s and in the 80s. Right now, you know, we had an amazing Mexican earthquake fundraiser a couple of weekends ago, and it was very powerful because you could see the strength of the Mexican leadership here in Canada, and you could also see the strength of the community and how its population has increased. And you could also see that they were proud Mexicans, but also proud Canadians. So Mexican culture is absolutely a huge part of the Canadian culture in Canada today, and it has absolutely made us a much stronger and more vibrant. El diputado federal Michael Levitt representa un distrito mayoritariamente multicultural, con una importante presencia de hispanohablantes. Very proud to represent a riding that has so much diversity. Italian, Vietnamese, Jewish, Filipino, and of course a very vibrant Latin American and Hispanic community. And this is something that I hold as a priority, and I look forward to continuing to have conversations with groups like this and so many other groups as we move forward. En el gabinete del primer ministro Justin Trudeau también se refleja la multiculturalidad canadiense. El ministro de Inmigración Ahmed Hussein es un refugiado somalí que llegó a los 16 años de edad y gracias al apoyo en educación llegó a ser abogado. La ministra de Estatus de la Mujer, Mariam Monsef, nació en Irán y es descendiente de una familia afgana que huyó de la guerra y encontró refugio en Canadá. El actual ministro de Defensa Nacional, Harjit Singh, llegó a los 5 años junto con su familia procedente de Punjab, India. Este inmigrante, quien practica la religión Sikh y porta turbante, pertenece a la numerosa comunidad india de Canadá. Hasta. Otra cosa que hemos también descubierto
todos son elementos que no necesariamente están considerando lo que nosotros somos o lo que nosotros queremos ser o la manera en la que queremos inventarnos, sino qué edad tienes, cuáles son tus estudios, cuánto ganas, etcétera. Y yo siento que esto nos va nos va desproveyendo de nuestras propias historias, de nuestros propios relatos con los cuales nos hemos ido construyendo como sujetos. Canadá es un país gigante. Es el segundo más grande del mundo, pero solo tiene 36 millones y medio de habitantes. Los pueblos originarios de estas heladas tierras son los indígenas de las Primeras Naciones. Este inmenso país tiene 6 husos horarios. Está delimitado por la costa del Atlántico, el Ártico, el Pacífico, y mantiene con Estados Unidos una frontera de 8.891 kilómetros, que es la más grande del mundo, y por la que atraviesan diariamente 400.000 personas y 2.4 mil millones de dólares en bienes y servicios. En el siglo XVII, Canadá fue visto por los europeos como una tierra fértil, ideal para el asentamiento y la exploración, pese a sus bajas temperaturas y un largo invierno. Poco a poco, fueron llegando franceses y británicos que poblaron las 4 provincias que se unieron en 1867 para dar origen a un estado confederado llamado Canadá, que logró su autonomía frente al Reino Unido en 1982. La necesidad de crecimiento, desarrollo e intercambio comercial de costa a costa y a nivel internacional hicieron que se convirtiera en un país abierto a la migración. Fue así como llegaron chinos, indios, italianos, portugueses y a mediados del siglo pasado, a raíz de las guerras en Latinoamérica, inmigrantes de Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Centroamérica, Colombia y México. La inmigración desde el año 70. Toronto en esos años era otro mundo, completamente. Era una ciudad En 1956, Gustavo Martínez llegó a Toronto junto con su hermano Arturo, provenientes de Pachuca, México. Su medio de transporte fue la bicicleta. Traían $100 y una cámara fotográfica. A los pocos semanas de haber estado aquí, y luego, mira, a las pocas semanas de estar aquí ya trabajando, uno de nuestros amigos con los que nos estamos hospedando nos dice:
No importa de dónde ni cómo se llegó a Canadá. Aquí los inmigrantes aprenden a hablar el idioma, trabajar, separar basura, ser puntuales. Aprenden a respetar las diferentes religiones y costumbres. El inmigrante se asombra de la calidez con que es recibido por el canadiense, quien generalmente ayuda al recién llegado. El esquema se repite. Los inmigrantes se convierten en canadienses y entonces ayudan a los recién llegados, se unen a campañas de recaudación de fondos, hacen donativos y trabajan como voluntarios. En el último medio siglo, los inmigrantes hispanos en Canadá han hecho que cada vez se escuche más español en las calles y que los canadienses se interesen en aprender este idioma. Hoy en día, Canadá defiende su multiculturalidad y tolerancia como una fortaleza y no como debilidad. En 2015, el primer ministro Justin Trudeau le dio la bienvenida a 40,000 refugiados sirios y durante 2017, más de 7,000 solicitantes de asilo entraron caminando desde Estados Unidos. Sin embargo, en años recientes, el discurso antiinmigrante y nacionalista estadounidense ha salpicado a este país multiétnico y se han registrado actos racistas que van desde pintas y panfletos hasta ataques a mezquitas musulmanas. Los grupos de extrema derecha han salido del ostracismo para rechazar a los migrantes, sobre todo musulmanes, aunque los mexicanos no han sido ajenos al racismo.
Ante las manifestaciones de odio hacia los inmigrantes, el gobierno liberal de Justin Trudeau ha reiterado que la diversidad, lejos de ser una debilidad, es la fortaleza que construye este inmenso país. En 1971, Canadá fue el primer país del mundo en adoptar una política de multiculturalismo. Y desde entonces, los gobiernos, sobre todo liberales, han impulsado el respeto a las diferentes razas. La comunidad mexicana en Canadá, que supera los 100.000 habitantes, se distingue por ser una entidad mayoritariamente profesional que crea empresas y trabaja en importantes organismos canadienses. Se estima que los más de 25.000 trabajadores agrícolas mexicanos que llegan cada año para laborar en más de 2.000 granjas canadienses son reconocidos por ser muy trabajadores. Junto con esta mano de obra calificada y trabajadora, los mexicanos han traído su cultura y tradiciones, como la celebración del Día de Muertos, que pese a quedar muy cerca del tradicional Halloween, ya ha sido adoptada por centros culturales canadienses. Desde diciembre del 2016, cuando se eliminó la visa para los mexicanos, el promedio mensual de visitantes se encuentra en 33.000 y la tendencia es a la alza, porque se promueven los destinos canadienses entre los mexicanos y se han instrumentado más programas de intercambio académico. México y Canadá viven uno de sus mejores momentos en su relación bilateral, con un intercambio comercial que alcanzó los 40.8 mil millones de dólares en 2016, según cifras del Ministerio de Comercio Internacional de Canadá. En 2018, cumple 151 años de ser un estado confederado, formado por diferentes etnias que han venido de todas partes del mundo y lo enriquecen con sus culturas. Canadá, uno de los 7 países más ricos del mundo, debe su crecimiento a la migración, por lo que mantiene una política migratoria abierta, aunque regulada. Yo le llamo un gigante que ha abierto los brazos a la gente de todo el mundo y continúa haciendo eso. Cuando solicité mi ciudadanía canadiense, lo hice con gran orgullo de pertenecer a este país como ciudadano. Creo que es un caso único en la historia reciente de internacional de tener un país tan abierto, tan benévolo,